Muy buenas barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Ubaman, el día de hoy vamos a continuar con Far Cry 3. Y bueno, nos quedamos a punto de buscar a Bog, que bueno, dicen que está en un lugar con chabolas, creo que son con chicas. Vamos a ir a un lugar donde hay chicas. ¿Qué pasa, amigo? Este está hablando solo. Vamos a un lugar donde hay chicas, damas. Damas de la noche también, Oh, mira, ya se está viendo el turismo. Y hay que rescatar ahora a alguien más, porque ya rescatamos al... Hola, buenas tardes. ¿Dónde está el...? ¿Qué es esto? Me estás dando un buen repaso, ¿eh? What? ¿Te apetece compañía? No, gracias. Así estoy bien. Ah, mira, esa es una misión. ¿Quieres jugar? Dice que está aquí. Ah, ok. Hola, buenas tardes. A ver. Pues no está en el de chabolas, ¿eh? Habla con Bok. Hola, Bok. ¿Eres Bok? ¿Es mi cumpleaños? ¿Pareces mi regalo? Ok. He venido a por mi amigo Keith. Pues no me suena de nada. Se lo has comprado a Hoyt. Ah, compró un esclavo. Ese. Creía que era... Me pasa. Don Comedia. Bueno, vale. Dejémonos de historias. Eres Jason Brody, ¿no? Mira, solo busco a Keith. Jason, Jason, Jason. Aquí no todos somos salvajes. Solo hombres de negocios, capitalistas responsables. Tengo algo que tú quieres, ¿no? Un producto. Y tú puedes darme algo que yo quiero. ¿Y qué coño quieres? ¡Oh! ¡Qué carácter, Jota! Ten cuidado. Si me la juegas, no lo recuperarás. ¿Qué quiere? Encuentra esto. Ah, es el cuchillo de si la... Si lo traes, de la visión. Habrás cumplido. Y Kit se irá contigo. Tráeme lo que se ha perdido. Pero eso me lo pidió la hermana de Bass. He visto antes este cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo. ¡Es arte! Tiene más historia de la que os cabe en el culo a Kit y a ti. Es lo que te voy a cobrar, ¿vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros sabía dónde estaba. Pero Bass le quitó el barco. Con información importante sobre un tesoro chino. ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder, el cuchillo no. ¡Su situación! ¿Quieres a Kid? Sube al puto barco y averigua dónde está ese tesoro antes de que alguien se lo agencie. Ahora circula. Aire. Ok, hay que ir al barco, entonces. Bueno, ya hablamos con Buck. ¿Qué pasa, amigo? Infíltrate en la nostalgia. Tenemos que ir a un barco, entonces. ¿El barco está por dónde? Ah, está hasta acá. Está lejos, Vamos. Ahí está el barco. Hay que llegar a ese barco. Ok, ¿me ven desde aquí? Creo que no. Ay, no. ¡Me bajó! A fuerzas tengo que llegar nadando. Ya voy, güey. Ok, hubiera estado bien traer una lancha también, ¿sabes? Ahora que lo pienso. ¿Había unas? Sí, había una. No pasa nada, lo hacemos a la antigua. Hay varios enemigos. Creo que en la lancha me iban a detectar.
Entonces, mejor con sigilo. No me gusta mucho, como digo, pero creo que aquí sí me conviene a cargarme mínimo a unos. Unos 5 mínimo con sigilo, 4. Son demasiados. Aguanta. Shit, lo que aguantó. Hola. Listo. A ver, quiero cambiar de arma. Quiero tirar el lanzacohetes porque ya no tengo munición. Creo que esta me sirve. Ah, traigo otra sniper. Es otro... No, la escopeta. Porque ya traigo la otra sniper. ¿Cuántos quedan? Está aquí. Está bien, vamos, necesito esos datos. ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Hasta que encuentren el cuchillo con los datos de ese ordenador de la cámara. Ah, que ocupan el cuchillo, bien. Debo encontrar ese ordenador. Acá mejor. Esta me gusta, pero no traigo tantas balas. Entonces mejor agarro una acá y así ando full munición. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué, a propósito? No chequé. ¿Qué? ¿Qué era? Ah, estas son las alarmas. Ok, tengo que desactivarlas. Lo que aguanta, maldito. Tenemos la laptop. Seguro que la posición del cuchillo está en el ordenador. Hackerman. Aquí está. La brújula debe de ser importante. Quizá me lleve al cuchillo. ¡Rápido!
rápido, puto cacharro. ¿Va a caer? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Es un pez? No, no, no es. Ok, necesito agarrar, creo que el oxígeno. Cerrado. Ah, aquí está, no había visto. Rápido. No voy a hundir. Pues se hundió el barco. Hey. Buenos días. Buenos días. Venga. Qué bellos y sombríos son los bosques, socio. Pero levántate, joder. ¡Vamos! Buen trabajo. ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco. Oh, Jason. Kid va a estar muy decepcionado. Parecía incómodo la última vez que lo vi. ¿Pero por qué me cuentas eso? No sé. Por entretenerme, querido, por entretenerme. ¿Has encontrado una brújula? Excelente, muy bien. Los datos dicen... Sigue la brújula. Oye, gracias por la ayuda. Un placer. Ahora, si te puedes quedar solo... Kid me necesita, ¿vale? Adiós. Bueno, amigo. Sigamos la brújula, entonces. Habla con Bucket. Ya lo hablamos. Entonces vamos a seguir la brújula. Déjame ver si hay algo de munición aquí. Debería de mejorar mi AK para ponerle más cosas. Ok. Ah, está acá, mira. Yo creo que estaba más lejos. Vamos. Tengo un punto de habilidad. Vamos a ver qué habilidad... Ah, tengo 4 ya acumulados. Vamos a ponernos algo de esto. Cadena, aprender. Quita la anilla, la granada a un enemigo y luego apártalo de una patada. Oh, bueno. Aprender unas técnicas de condición evasivas para que los que usan sufran menos daño. Ok, es para vehículo esto. Creo que voy a aprender esto. Las jeringuillas médicas podrán 4. Sí, necesito cosas que curen, la verdad. Que estoy bastante flojo en eso. También tenemos esto que tenemos. Aprender para nadar. A
bucear también. ¿Qué es esto? Aprender. Mejor la puntería al disparar desde la cantera. Bueno, ya está. Listo, nos pusimos más tatuajes. Vamos. Está aquí cerca. No puedo usar la lancha nada más para llegar. Según la brújula, tengo que venir acá. Ah, ok, aquí hay un templo. ¿De qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué Jason, no me lo dijiste? Jason, Jason, que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega este puto juego. Yo solo soy el público y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina, piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Kid. Buscaban el Chao Yan de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Shen-Hi. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluido, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Bueno. Voy a matar a ese hijo de puta. A ver qué hay aquí adentro. Buenas tardes. Serpientes. Han destrozado este sitio, pero bien. Ah, caray. Por acá. ¿Dónde estás? Uy, hay varios enemigos. Los tíos de base están aquí. No lo... Ok, la munición que puedo agarrar. No hay nada aquí de munición. Poquita. No, estos son cigarrillos. Bueno, vamos a por acá. Vale, vamos. Vale.
alguien me pega un tiro. Bueno, yo te hago el favor, no te preocupes. ¿Buscan un cuchillo japonés? Joder, entérate ya. Es una daga china, pedazo de idiota. Déjame en paz. Y que fuera un puto arqueólogo. Puto re... Interesante. ¡Bien, gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Voy a usar el arma de espada. Está detrás de eso. Ya te tengo como mierda. Ah, está en una torreta el maldito. ¿Qué es esto? Bueno, así entramos. Explorar las ruinas. A ver, vamos a ver qué encontramos aquí. Tranquilo. Me pegó un susto el hijo de... Cállate. Holy shit. La brújula servirá para abrir esto. El modo indie. Que caer, genial. Seguro que debo alcanzar esa cornisa. Dos interruptores, fácil. A ver, dos, como dos interruptores, ¿es un puzzle o tengo que activar otro puzzle? Espera. Oh, venga ya. ¿Qué hace esto? No entiendo. Parece que está podrido. Ah, ok, tengo que hacer que suba el nivel. Dios, ¿cómo paso? No voy a ahogar. ¿Esto es lo que estoy buscando? Otra parte de la brújula. Estamos jugando Indiana Jones, gente. Esta misión está muy a lo tipo Indiana Jones, o sea, combina de todo. Ah, tesoros, pues llévate uno. Vale, espera, bien despacito.
escapamos. Bien. ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es Jesús. Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordo mudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. Oye, eso es racista, amigo. ¿Subes? Venga, dame la mano. Ah, no. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason, no vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaré a los médicos con Keith. Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. Esta mierda es mágica. Me estremezco al pensar lo que nos espera. ¡Nos vemos, Jota! Y desaparece. Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. Esta cosa es mágica. Está poniendo interesante. Espera, ¿y cómo sigo la brújula? Habla con Buck. Es aquí. Yo creo que este tipo es Jesús. Siempre me está esperando y ya está en el lugar. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo Tú, cabrón. Has tardado lo tuyo en llegar, La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira, Keith. Keith no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Senji? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! No. Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senji tiene un capitán llamado Lincoln. Y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí. Esclaviza a todos los lugareños, pero Senji... Oh, el muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason. Muy astuto. Pues el tesoro. El tesoro. Nadie sabe dónde está. Ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Sí, amigo, ya. Suerte. Gracias, gracias. Ay, Dios, qué pesado el tipo. Y ya se fue, mira. Bueno. En mina. Esto se me acabará derrumbando encima. Hay un enemigo. Pero suéltalo, hijo. Chinos, japoneses, británicos. Oh, me quemé. ¡Apágate! No le di, si me puse la... Maldita sea, a ver. Ole. Creo que le di en el blindaje, por eso.
estoy de humor para una barbacoa. ¡Oh, no! ¡Págate! ¡Holy shit! Casi me mato. Me tiró la granada el güey. Francotiradores, debo ir con calma. Este gordete está blindado, ¿eh? Bien. Ah, mira, hay blindaje aquí. Nice. Debería de comprar yo blindaje también para estas situaciones. Pero no sé si lo vendan. A ver qué tira este, güey. Ok, 8 de plata. Bien. ¿Qué traía este? Pero había algo aquí. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de allá más? Ven, 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 tranquilo. Abiertos, ¿eh? Hay que recargar. El tonto no se quema, ¿eh? Ok, tengo esto. Tengo que derribar el tejado. ¡Está descubierto! Oh, no, 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 me prendí fuego. Bien. Botiquín. Listo. Vámonos. Probaré con la brújula. Ábrete. La pregunta es, si yo solo puedo entrar con esto, hay, porque si hay enemigos dentro o no. Porque significa que ya entraron, entonces ¿para qué ocupaban la brújula ellos? O no, parece que no. ¿Qué animal es este? A ver. Creación. Tengo que tirar cosas. Tengo la maldita mochila llena todavía y no puedo tirar cosas. Déjame ver. Voy a tirar muchas hojas que no las estoy usando. Las hojas ámbar y esto, en verdad casi no las utilizo. Entonces, sinceramente, no, no me interesa tanto sacar esto. Las pieles sí que me interesan porque es... ¿Qué animal es? Dime que es el de la mochila, digo, o algo así. No, es Komodo. Sí, esto acojona un poco. Sin salida. Pero aquí hay algo, mira.
¿Qué es esto? Habrá alguna forma de activarlo. Las voy a agarrar las pieles porque no sé para qué me vayan a servir. What? Las de serpientes serán... No, la piel de serpiente no la puedo agarrar. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué será que esto me da mala espina? Más abajo. Ah, mira, un templo chino. What? Vaya. ¿Qué hace un templo chino abajo de la isla? What? Japonés. Este amigo tiene una suerte. Y no sé cómo no se ha muerto una de esas caídas. Ah, ok, me quedé. Me rompí la pierna. Ah, no, pues no, soy de hierro. Bueno, ahora... por ahí ya no voy a salir. Este tipo se golpea cada rato los dedos. Otra, tengo la mochila llena. Pero a ver, ¿qué puedo mejorar con esa piel? Porque no he encontrado nada que pueda mejorar con la piel de ese. Necesito dos de leopardo, por ejemplo, para las de pistolas. De tiburón para las pistolas, alta capacidad, cartera, necesito piel de tiburón también, mochila, necesito piel de digno y kit de jeringuillas, necesito piel de leopardo. Bueno, total de que tal vez las otras pieles no son tan útiles ahora mismo. Voy a tirar cosas que no ocupe, a ver. Voy a tirar, por ejemplo, la piel de jabalí. Que es muy común, entre más raro el animal de este. Esta es la piel de tapir también, que creo que traigo mucha de tapir. Y del digno, pues, luego la de este. Las plantas también, o sea, plantas ahora mismo cero. No ocupo. Quiero llegar a vender. ¿Qué es para que sea esta del incómodo, te lo juro? ¿Qué es eso? Otra pieza del brujo. ¡Se va a venir abajo!
¡Vamos! Otra vez este... Has puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. ¿Mm? Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y... raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. Héctor, mira, parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes aquí. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? ¿Mm? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Joder, un maldito cuchillo. Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado. Bueno, falta otra pieza. Vamos. ¡No! ¡No! La rolita. Amigo, ya, por favor, que sea el último lugar, que me traes dando vueltas como loco acá. La brújula dice que baje la colina. ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal. Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico, hizo que se la construyeran antes de que llegara Senji y hundiera su imperio. Nadie sabía dónde estaba. Pero... yo diría que... ¿Mm? Buen viaje, socio. Ese salto no es para tanto. Ay, tenemos que hacer el salto de fe, ¿en serio? Me hubiera gustado más tirarme como clavado, pero me tiré de soldadito. Vamos, amigo. No, esto es para salir. Ah, entonces es por abajo. Será por abajo. A ver, a ver, a ver. Tenemos que entrar ahí. Es en esa cueva. Sí, es ahí. No había visto la cueva. Creí que era para volver a subir. Pero aquí está, mira. ¿Por qué no subí? Bueno. Seguro va a estar lleno otra vez de los rojos. Hacer curaciones. No. Oh, shit, viene pronto. Venga,
No sabía que habría tantos enemigos aquí. Vale. Ok, mucho TNT, esto no es bueno. Dime que traigo munición de todo un poco, bien. La otra la recargué ya. Bien, vamos. Con cuidadito. ¿Qué es esto? Dinero, platica, bien. Que me pagan. No debería aguantar esto. Está allí detrás, cabrón, lo va a hacer. Tío. No tienes ninguna oportunidad. Metiendo otro cargador. ¿Eh? ¿Aquel saltó? Escapó uno. Mato uno y salen cuatro. Listo. Oh, Dios. Me costó un poquito esta parte. Aparte no he usado casi esta. ¿Hay enemigos aquí? What? Eso parece ácido. Ahí sí que no voy a entrar. Ok, el agua es tóxica. Bien. ¿En serio? Cuidado con el agua. Bueno, con el ácido eso. Pero entonces voy a bajar por acá. Oh no, shit. Ok, algo me dio ahí. Oh, tiraron una como una especie de granada de clavos. A ver.
Otro menos. Aquí hay otro. Asómate. Ah, le di. ¿What? ¿Le acaricié la oreja o qué? Subo. Oh, está ahí más allá. Le di, no me jodas. Oh, eso estuvo bueno, eh. Ok, me quedé sin balas de sniper. Maldita sea. Listo. Queda un enemigo ahí arriba. Ese cuchillo es mío. Y aquí debe estar el cuchillo. Otra vez la misma puerta. Ábrete, sésamo. ¿Qué hay dentro? Bueno, adentro. Dime que está el cuchillo ya. No quiero dar otra vuelta. Una tumba. Ábrete, sésamo. Ah, mira. Llega a la entrada de la tumba. Este sitio es enorme. Bueno, espero que no haya enemigos nada más. Ya no hay puente. Tiene que haber otro camino. Pues sí, parece, pero... ¡Joder! Huele a azufre. O quizás sea mi mierda de desodorante. Ahí está subiendo el nivel. ¿Para qué? ¿Cómo saben que cómo es el cuchillo? Esa es la pregunta, crack. Es un dibujo muy viejo, a lo mejor. Encuentra la verdadera entrada. ¿Verdadera y falsa? Que hay varias entradas al parecer. Comodo 3000. Vamos, algo de piel. No entiendo muy bien a qué se refiere con verdadera. Por favor, ahí está. ¿Qué?
Casi. Salimos, gente. Salimos vivos. Y ahora dime que, por favor, ya tengo el cuchillo, por fin. Buck. No estás aquí. Esta vez no, socio. ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? Sí. ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo. Voy de camino. Nos vemos en mi casa. ¿En la casa de Buck? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Vamos, Buck. A ver. Buck. Vive... Ah, está aquí, mira. Cerca. En el bar. ¿Le dice bar a su casa? ¿Le dice a su casa bar? Buck. Amigo. Estoy aquí. Abre. ¿Qué tal? ¿Lo encontraste? Bien. Dámelo. Primero, Keith. Vale. Detrás de esa puerta. Reconóceselo a los chinos. Cuando te destripaban, lo hacían con estilo. ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma. Ok, él es otro. Keith. Basta, lo vendieron favor, como esclavo. Basta, te lo suplico. No aguanto más. Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido por Dios. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí, ¿lo prometes? Tienes que prometérmelo. Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejarías ir, cabrón. No, no, lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Ah. Nos vamos a marchar por esa puerta. O si veis cuando yo lo diga. ¿Eh? No me da asco la sangre, me gusta la carne cruda. ¡Muere, hijo de la gran puta! Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Muérete, muérete, muérete. ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Toma! Ya te tengo. Jason. ¿Seguro que está muerto? Todo va a salir bien. También ven conmigo, conozco un lugar donde estarás a salvo. Vamos a llevarlo a la cabaña del Doc. A la cabaña del buen Doc, donde... Bueno, el Doc siempre está bien colocado, bien... Colocado con la María, pero... a la cueva del barco. Es donde ya están todos. Creo que solo nos faltaría una ahora. Prefiero la morsa, dijo Alicia, porque al menos le sentí un poco... Lo sentí un poco por las pobres ostras. Pero comió más que el carpintero, dijo Tarara. Daisy, Lisa y Oliver están aquí, estarás seguro. Oye, no les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro, pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No, no lo creo. Rescataré a Riley y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Riley ha muerto. Lo ¿cómo siento. Sabe? Intentó escapar y le dispararon. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? Por favor. No. Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiémoslo un poco. Lo han matado. Basijo y de sus hijos de puta. No bastaba con un hermano. Acabaré con ellos. Con todos. Lo juro. Hey. Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí. Puedo ayudarte. Deja que me ocupe. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale?
Vale. Estaré aquí. Bueno, hay que vengarnos de Bas. Dice que nos vayamos de la cueva, pero sí. Mira, aquí hay los frijoles mágicos. Estos frijoles, bueno, pastillas estas, como que te dan una especie de flashback antes de que pase todo esto. Porque bueno, para el que no lo sepa, caímos aquí en esta isla porque estábamos haciendo paracaidismo. Y pues resulta que es una isla llena de piratas, ¿no? Piratas actuales, que serían, que se dedican a vender gente y eso. ¿Tenías que darle con tan mala leche? Sí, sí, sí que tenía. ¡Qué subidón! Tengo mucha gusa, tío. Solo me falta un tatuaje en el tobillo para completar el viaje. ¿Quieres que te hagan un tatuaje, Yantra? Sí. Conozco a un tipo cerca del metro aéreo de Siam. Claro, escuchad, este es Du. Es el DJ aquí y un tío enrollado en general. Hola, Doc. Hola, Duke. Jason dice que estáis viajando por toda Asia. Bangkok es la última parada. Buena elección. Hay que acabar a lo eso grande. Eso por descontado. Ya sabéis. ¿Habéis pensado algo especial? Nada concreto. Vamos a ver qué surge. Os queda dinero, ¿verdad? Queda dinero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Bastante para pillar un barco? Pues sí. Sí, conozco que una tiene isla donde podéis hacer de todo. Vaya. ¿Qué tal algo extremo? ¿Paracaidismo? Genial. Alquilad un avión y tiraos en paracaídas a la isla. A eso es a lo que me refiero. ¿Ciegas? Eso es peligroso. Venga ya. Es muy peligroso. En 3 días. Podéis ir mañana. ¡Venga! ¿Por qué te portas como una nenaza? Lisa, es perfecto. Esto hay que hacerlo. Nos apuntamos. Oye, ¿dónde está la isla? O sea, que fue por culpa de él que terminamos en esta isla y caímos, que estaba llena de piratas. Bueno. Ese DJ fue el como que nos puso la trampa. A lo mejor él... él preparó todo. Vaya. ¿Dónde desperté? Estaba a otro sitio, pero creo que los frijolitos ya no los puedo usar. No. Cuando avanzo de vez en cuando en la historia se desbloquean. ¡Eh! ¡Se acabaron! ¡Se acabaron las pastillas! Bueno, hay que salir de la isla, de la cueva y ver qué nos dicen ahora. ¿Qué es lo que prosigue? Vengarnos, supongo. Ya ver el cuchillo a Citra, es verdad, Citra nos pidió este cuchillo. Ve a buscar lo que se ha perdido, algo así había dicho, entonces hay que dejarle eso. Bueno, pero nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy, así que pues nada más, gente, muchas gracias por haber visto este video. No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chao.